Despierta tu poder interior. Siete claves estoicas para dominar tu vida. ¿Anhelas navegar por la vida con mayor sabiduría y serenidad? Olvídate del control externo y enfócate en el poder que reside en tu interior. El estoicismo, una filosofía milenaria, te ofrece las herramientas para cultivar la armonía y el entendimiento en tu vida personal y profesional. Acompáñame en este viaje transformador y descubre. 1. La regla del silencio, dominando el arte de escuchar. Más que una simple técnica, la regla del silencio es una filosofía de vida que nos invita a cultivar la atención plena en la comunicación. No se trata de un silencio pasivo, sino de una escucha activa que busca comprender a profundidad, tanto a nosotros mismos como a los demás. ¿Cómo aplicar la regla del silencio? 1. Silencio interno. Acalla la mente, antes de hablar, toma unos segundos para calmar tu mente y evitar reacciones impulsivas. Observa tus emociones, presta atención a cómo te sientes, y detecta las emociones que puedan nublar tu juicio. Conéctate con tu intuición, escucha esa voz interior que te guía hacia la sabiduría y la paz interior. 2. Silencio externo. Evita las interrupciones, crea un espacio donde puedas escuchar sin distracciones. Presta atención total, observa el lenguaje corporal y las expresiones faciales de la otra persona. Haz preguntas abiertas, demuestra interés genuino y profundiza en la conversación. 3. Silencio como herramienta. Para la reflexión, el silencio te permite procesar la información y encontrar nuevas perspectivas. Para la resolución de conflictos, permite un espacio de calma para encontrar soluciones creativas. Para la conexión profunda, Crea un espacio de confianza e intimidad con las personas que te rodean. Beneficios de la regla del silencio. Mejora la comunicación, permite una comprensión más profunda entre las personas. Reduce el estrés, te ayuda a mantener la calma en situaciones desafiantes. Fomenta la empatía, te permite conectar con las emociones de los demás. Aumenta la autoconciencia, te ayuda a conocerte mejor a ti mismo. La regla del silencio es una poderosa herramienta para transformar la forma en que nos comunicamos y experimentamos el mundo. Practica el silencio con regularidad y descubre cómo puede mejorar tu vida personal y profesional. 2. El arte de la aceptación, abrazando la vida con plenitud. La aceptación no es resignación, sino una poderosa herramienta para navegar las olas de la vida con serenidad y sabiduría. Aceptar no significa que nos guste lo que sucede, sino que reconocemos la realidad como es, sin pretender cambiarla. ¿Cómo practicar el arte de la aceptación? 1. Reconoce tus emociones. Permítete sentir las emociones que surgen, tanto positivas como negativas. No las reprimas ni las juzgues. 2. Observa sin juicio. Observa la situación con objetividad, sin añadir juicios de valor. Distingue entre lo que puedes controlar y lo que no. 3. Enfócate en lo presente. Deja de lado el pasado y el futuro y concéntrate en el momento actual. La única realidad que existe es el aquí y ahora. 4. Encuentra el aprendizaje. Cada experiencia, incluso las difíciles, tiene un aprendizaje valioso que ofrecerte. Busca la lección que te quiere enseñar. 5. Abraza la incertidumbre. La vida es impredecible y no podemos controlar todo lo que nos sucede. Acepta la incertidumbre como parte natural de la vida. 6. Cultiva la gratitud. Aprende a apreciar las cosas buenas que tienes en tu vida, sin importar cuán pequeñas sean. La gratitud te ayuda a enfocarte en lo positivo. Beneficios del arte de la aceptación. Reduce el estrés y la ansiedad, te ayuda a mantener la calma ante las dificultades. Aumenta la resiliencia. Te permite adaptarte con mayor facilidad a los cambios. Fomenta la paz interior, te ayuda a vivir con mayor tranquilidad y satisfacción. Abre nuevas posibilidades, te permite ver el mundo con nuevos ojos y encontrar oportunidades donde antes solo veías obstáculos. El arte de la aceptación es un camino de transformación personal que te lleva a vivir una vida más plena y significativa. Practica la aceptación con regularidad y descubre cómo puede cambiar tu perspectiva del mundo. 3. El poder de la perspectiva, transformando tu realidad. Tu perspectiva es como un lente que colorea tu visión del mundo. Determina cómo interpretas las experiencias, las relaciones y los desafíos que enfrentas. Cambiar tu perspectiva puede ser la llave para transformar tu realidad. ¿Cómo desarrollar una perspectiva poderosa? 1. Observa desde diferentes ángulos. No te limites a tu propia visión. Busca puntos de vista distintos y considera las diferentes posibilidades. 2. Relativiza tus problemas. Pon tus dificultades en contexto. Compara tu situación con el panorama general y reduce su impacto emocional. 3. Enfócate en lo que puedes controlar. Deja de lado lo que está fuera de tu alcance y concéntrate en las acciones que puedes tomar. 4. Busca el aprendizaje en las dificultades. Cada experiencia, incluso las negativas, tiene una lección valiosa que ofrecerte. Busca la enseñanza que te quiere dar. 5. Cultiva una actitud positiva. Enfócate en lo bueno de la vida, por pequeño que sea. La positividad te ayuda a encontrar soluciones creativas. 6. Practica la gratitud. Aprende a apreciar las cosas buenas que tienes en tu vida, sin importar cuán pequeñas sean. La gratitud te ayuda a mantener una perspectiva positiva. Beneficios de una perspectiva poderosa. Reduce el estrés y la ansiedad, te ayuda a mantener la calma ante las dificultades. Aumenta la resiliencia, te permite adaptarte con mayor facilidad a los cambios. Fomenta la paz interior, te ayuda a vivir con mayor tranquilidad y satisfacción. Abre nuevas posibilidades, te permite ver el mundo con nuevos ojos y encontrar oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Desarrollar una perspectiva poderosa es un proceso continuo que requiere práctica y dedicación. Emprende este viaje de transformación y descubre cómo puede cambiar tu vida para mejor. ¿Quieres escuchar más? Aquí encuentras artículos y relatos de entrevistas con emprendedores que comparten sus secretos para iniciar y hacer crecer un negocio. Artistas que hablan de su pasión por el arte y su proceso creativo. Profesionales que relatan sus experiencias de superación y sacrificio. Líderes sociales que trabajan por un mundo mejor. Y mucho más. Así que suscríbete al canal Voces Podcast en tu plataforma favorita y no te pierdas ningún episodio nuevo. Regresamos. 4. La virtud del desapego, liberándote de las ataduras. El desapego no significa indiferencia o apatía. Es una virtud que nos permite liberarnos de la necesidad de controlar o poseer personas, cosas o resultados. Practicar el desapego nos conduce a una vida más ligera, flexible y serena. ¿Cómo cultivar la virtud del desapego? 1. Distingue entre lo que puedes y no puedes controlar. Enfócate en tus acciones y decisiones, y acepta que hay cosas que están fuera de tu alcance. 2. Acepta la impermanencia. Nada es permanente, todo cambia. Acepta el flujo natural de la vida sin aferrarte a lo que se va. 3. Cultiva la gratitud. Aprecia lo que tienes en el presente, sin compararlo con lo que no tienes. La gratitud te ayuda a valorar lo que ya posees. 4. Practica la generosidad. Comparte tus recursos y talentos con los demás sin esperar nada a cambio. La generosidad te libera del apego a las posesiones. 5. Desarrolla la compasión. Comprende y siente el dolor de los demás. La compasión te libera del egocentrismo y te conecta con la humanidad. 6. Vive el presente. Deja de lado el pasado y el futuro, y concéntrate en el momento actual. La atención plena te ayuda a disfrutar del presente sin apegarte a expectativas. Beneficios del desapego. Reduce el estrés y la ansiedad, te libera de la preocupación por lo que no puedes controlar. Aumenta la resiliencia. Te permite adaptarte con mayor facilidad a los cambios. Fomenta la paz interior, te ayuda a vivir con mayor tranquilidad y satisfacción. Abre nuevas posibilidades, te permite ver el mundo con nuevos ojos y encontrar oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Cultivar la virtud del desapego es un camino de transformación personal que te lleva a vivir una vida más plena y significativa. Practica el desapego con regularidad y descubre cómo puede cambiar tu perspectiva del mundo. 5. La fuerza de la acción correcta, forjando tu camino hacia la excelencia. La acción correcta no se trata de seguir reglas rígidas, sino de tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y principios. Implica actuar con integridad, responsabilidad y compasión, buscando el mayor bien para ti mismo y para los demás. ¿Cómo cultivar la fuerza de la acción correcta? 1. Conócete a ti mismo. Reflexiona sobre tus valores, creencias y principios. Define qué es lo que realmente importa en tu vida. 2. Reflexiona antes de actuar. No te dejes llevar por impulsos o emociones. Tómate el tiempo para analizar las posibles consecuencias de tus acciones. 3. Elige el camino más difícil. No siempre es fácil tomar la decisión correcta, pero a la larga te brindará mayor satisfacción. 4. Asume la responsabilidad de tus actos. Acepta las consecuencias de tus decisiones, tanto positivas como negativas. 5. Sé compasivo y comprensivo. Considera el impacto de tus acciones en los demás y busca el bienestar de todos. 6. Actúa con integridad. Mantén una coherencia entre tus valores, palabras y acciones. Beneficios de la acción correcta. Te conduce a una vida más plena y significativa. Te permite vivir en armonía con tus valores y principios. Fortalece tu autoestima y confianza en ti mismo. Te ayuda a tomar decisiones responsables y a afrontar las consecuencias de tus actos. Mejora tus relaciones con los demás. Te permite construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Te permite alcanzar tus metas y objetivos. Te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa y a tomar las acciones necesarias para lograrlo. Cultivar la fuerza de la acción correcta es un proceso continuo que requiere práctica y dedicación. Emprende este viaje de transformación y descubre cómo puede cambiar tu vida para mejor. 6. La importancia de la visualización, creando tu realidad. La visualización no es una simple fantasía, sino una herramienta poderosa para moldear tu futuro. Al visualizar tus metas y objetivos con claridad, emoción y convicción, puedes influir en tu mente subconsciente y prepararte para el éxito. ¿Cómo aprovechar el poder de la visualización? 1. Define tus objetivos con precisión. Cuanto más específicos y detallados sean tus objetivos, más fácil será visualizarlos. 2. Crea una imagen vívida. Imagina con todo detalle cómo sería alcanzar tu objetivo. Involucra todos tus sentidos para crear una experiencia sensorial completa. 3. Siente la emoción. Conecta con la emoción que sentirías al alcanzar tu objetivo. La emoción es la clave para activar tu mente subconsciente. 4. Repite y visualiza con frecuencia. Cuanto más practiques la visualización, más fuerte será su efecto en tu mente subconsciente. 5. Cree en ti mismo. Ten fe en tu capacidad para alcanzar tus objetivos. La creencia es esencial para convertir tus visualizaciones en realidad. Beneficios de la visualización. Te ayuda a superar obstáculos, te permite visualizar cómo superar los desafíos que se interpongan en tu camino. Aumenta tu motivación, te inspira a tomar acción y perseguir tus sueños con determinación. Mejora tu rendimiento, te ayuda a visualizarte realizando tus tareas con éxito. Fortalece tu confianza en ti mismo, te ayuda a creer en tu capacidad para alcanzar tus objetivos. Te ayuda a atraer lo que deseas, te permite enfocarte en lo positivo y atraer las oportunidades que necesitas para alcanzar tus metas. La visualización es una herramienta poderosa que puedes utilizar para transformar tu vida. Practica la visualización con regularidad y descubre cómo puede ayudarte a alcanzar tus sueños y objetivos. 7. La práctica de la gratitud, cultivando la felicidad y la abundancia. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una práctica consciente que nos permite enfocarnos en lo positivo de nuestras vidas. Al expresar agradecimiento por las cosas buenas, grandes o pequeñas, podemos transformar nuestra perspectiva y cultivar una mayor felicidad y bienestar. ¿Cómo cultivar la práctica de la gratitud? 1. Identifica las cosas por las que estás agradecido. Reflexiona sobre tu vida y busca las personas, experiencias, posesiones y cualidades que te hacen sentir bien. 2. Expresa tu agradecimiento. Di gracias a las personas que te han ayudado o que te hacen sentir bien. Escribe un diario de gratitud, donde anotes cada día algunas cosas por las que estás agradecido. 3. Practica la gratitud en tu día a día. Toma un momento al inicio o al final del día para expresar tu agradecimiento por lo que tienes. 4. Sé específico. Cuanto más específico seas al expresar tu agradecimiento, mayor será el impacto positivo en tu bienestar. 5. Comparte tu gratitud con los demás. Expresa tu agradecimiento a las personas que te rodean y hazles saber cómo te hacen sentir. Beneficios de la práctica de la gratitud. Aumenta la felicidad y el bienestar, te ayuda a enfocarte en lo positivo de tu vida, y a apreciar las cosas buenas que tienes. Reduce el estrés y la ansiedad, te ayuda a ver la vida con una perspectiva más positiva, y a afrontar los desafíos con mayor serenidad. Mejora la calidad del sueño, te ayuda a relajarte y a conciliar el sueño más fácilmente. Fortalece las relaciones te ayuda a valorar a las personas que te rodean y a expresar tu agradecimiento por su presencia en tu vida. Aumenta la autoestima, te ayuda a reconocer tus fortalezas y a sentirte más seguro de ti mismo. La práctica de la gratitud es un camino sencillo pero poderoso para transformar tu vida. Incorpora la gratitud a tu rutina diaria y descubre cómo puede ayudarte a vivir una vida más feliz, abundante y significativa. Aplica estos siete trucos psicológicos inspirados en el estoicismo y descubre. Mayor control sobre tus emociones y reacciones. Relaciones más fuertes y armoniosas. Una vida más resiliente y llena de significado. ¿Estás listo para convertirte en la mejor versión de ti mismo? Emprende este viaje de transformación personal y descubre el poder que reside en tu interior.